Bueno, nada, antes de nada quería agradecer pues a la EOI, igual que al Ayuntamiento de Alicante, que ya han venido a presentar la jornada, y por supuesto a Jovenpa por haberme invitado a participar en este foro pues que está vinculado, ¿no?, a lo que habéis visto, que es la innovación, la comercialización y la internacionalización. Entonces, bueno, en principio lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a hacer una explicación así breve sobre un poco mi idea de estos parámetros, y luego pues hemos invitado a dos empresas, que son dos ejemplos de estos, pues, tienen estos factores, ¿no?, de innovación, crecimiento y demás, que explicarán sus casos para que veáis ejemplos de aquí de la provincia de Alicante, cómo ha conseguido pues llegar a esos puntos, digamos, de excelencia, ¿vale? En los últimos años, las empresas que menos han sufrido la crisis han sido aquellas que están internacionalizadas. Y luego, un tema importante que también ha comentado Carlos antes es el tamaño. Pues hemos investigado y comprobado que las empresas que mayor tamaño tienen están mejor preparadas para internacionalizarse y al final pues tienen más éxito. Y es una cosa que hemos visto comparando con otros países, ¿no? Alemania, o países que tienen por su ADN empresarial un tamaño mayor, y eso potencia a otra serie de los factores que hemos hablado antes. Aquí veis, esto es un mapa que es una herramienta interesante, que lo que hace es que coge un mapa mundi y lo deforma en base a los criterios o los factores que tiene el mercado. Entonces, te da una idea visual importante cuando quieras reflejar algo. En esta transparencia que os he puesto, aquí habla pues de las exportaciones de España hacia dónde van dirigidas, ¿no? Y si veis, entonces, a los mayores países que más importan, digamos, se amplían o se hinchan proporcionalmente a su extensión, ¿no? Entonces, si te das cuenta, por ejemplo, España tiene al lado Portugal, que está como muy gordo, muy ancho, ¿vale? Entonces eso quiere decir que la relación comercial con Portugal es muy grande, ¿no? El caso de Francia también se engorda porque hay una vinculación muy buena con ellos. Y luego, sin embargo, si nos vamos a Iberoamérica, vemos que se ha contraído en cuanto al mapa mundi que normalmente conocemos nosotros, que está hecho proporcionalmente a la extensión en kilómetros cuadrados, es que se reduce, y todo lo que es Asia también. Así realmente tenemos una relación pequeña. Entonces, básicamente nuestra vinculación natural en España es la Unión Europea, en principal sentido, luego Iberoamérica, en torno a un 30% del negocio se hace con ellos, y luego ya pasemos a Estados Unidos, que suele tener en torno a un 10%, ¿no? A partir de esos tres polos, ya España pues se va vinculando con otras zonas en menor medida, ¿no? Pues Asia, África y demás. Aquí lo que os pongo es, por ejemplo, un dato interesante, que es las exportaciones de bienes y servicios en España suponen un 34% del Producto Interior Bruto. Quiere decir que de todo lo que factura o genera España, el 34%, solamente el 34%, lo sacamos fuera, ¿vale? Pero si esto lo comparamos con Francia, bueno, estamos en unos parámetros parecidos, pero Alemania tiene el 50%. De todo lo que genera y factura Alemania, el 50% lo saca fuera de Alemania. Lo cual es un ratio de excelencia, es un ratio muy bueno y muy positivo. Quiere decir que Alemania lo está haciendo muy bien, es muy competitivo, ¿vale? Por lo tanto, ya intuimos que puede ser que innove mucho. Sabéis que Alemania es un país por excelencia innovador, y eso es un dato real, tangible, de que la economía alemana lo hace muy bien a efectos de innovación, competitividad, crecimiento e internacionalización. También he incluido un otro dato, un país un poco más lejano como Corea del Sur, que puede parecer un país así, pues asiático y como en vías de desarrollo, pero ya no lo es tanto, ¿no? Y de hecho el 52% de lo que produce ese país ya lo exporta, lo cual es un dato otra vez de ser un país musculoso, fibroso y competitivo y que innova, ¿vale? Un dato negativo que tenemos es que en España solamente el 12% de las empresas exportan de manera regular, solo el 12%. Por lo tanto,
eso es un hándicap que, bueno, es lo que un poco quiero comentaros ahora, que hay que ver qué va primero, la gallina o el huevo. O sea, exportan muy pocas, pero ¿por qué? Porque es que ya llegamos tarde, o es que no hemos hecho los deberes antes y por eso no exportamos, ¿no? Quizás sea la segunda opción la que lo explique más, ¿no? Aquí tenéis una tabla, si no lo veis muy bien, no hay problema, luego podemos mandaros por email si queréis la presentación para ver tranquilamente la tabla. Aquí esto básicamente lo que es un estudio entre el año 2001 y 2010 donde se ven factores que pueden indicar a las empresas por qué se internacionalizan y por qué no. Y luego detrás, antes de la internacionalización, ¿qué hay? Para ver qué podemos tocar antes en la cocina para que al final eso acabe en internacionalización. Entonces, ahí como veis, por ejemplo, en cuanto a bienes, aparecen las empresas exportadoras, hay un ratio de 16,2 de tamaño y las no exportadoras 3,8. Eso quiere decir que tenemos que las empresas exportadoras suelen tener 4 veces más de tamaño que las no exportadoras. Esos son datos de una muestra que se ha sacado de 776.000 empresas en España en ese periodo. O sea, son datos no subjetivos, sino son totalmente objetivos. Y eso es un poco también lo que comentaba Carlos Castillo antes, que es necesario crecer en tamaño. Si crecemos en tamaño, entonces tenemos muchas más probabilidades de éxito en el exterior, ¿no? Eso es un ratio que es realmente abrumador la diferencia. Luego, por ejemplo, la cualificación de mano de obra también es importante, siempre hay una mayor cualificación en las empresas internacionalizadas. El ratio de temporalidad, tenemos un ratio del 18 en las empresas que exportan y las no exportadoras un 33%. Entonces veis que el doble, la temporalidad en las empresas que no exportan es del doble. Tanto quiere decir que las empresas que se internacionalizan tienen más empleo indefinido con las cosas buenas que eso lleva, que son pues estabilidad. Estabilidad y, digamos, retención del talento. Luego, por ejemplo, un tema importante que es la columna de intensidad innovadora. Las empresas que no exportan nada tienen un ratio de inversión e innovación de 1,3 y las exportadoras 2,8, o sea, más del doble. Entonces ya, qué casualidad, las empresas que más innovan, que más invierten innovación, esas tienen mucho más tamaño, exportan mucho más, o sea que no es una casualidad, realmente va todo unido y con estos datos objetivos se demuestra, ¿no? Si veis la columna, por ejemplo, del ratio de endeudamiento, es un factor que no afecta. El endeudamiento entre las empresas exportadoras y no es el 29%, el 29% de ratio. Realmente, que uno se endeude más o menos no te da garantía de éxito, o no te da garantía de innovación, o de competitividad, no es realmente un ratio determinante. Hay también otra columna que es participación de capital extranjero. Que cuando llega a una empresa extranjera y quiere comprar o acciones o una empresa española, ¿a qué empresas va a buscar, va a comprar? Pues se lo tenéis. El ratio de las empresas que exportan, hay un ratio de un 7,3 y las no exportadoras un 0,9. Es decir, que hay 8 veces más buscan empresas que exporten internacionalizadas si tienen que invertir en ellas. Y si no están internacionalizadas o no exportan, el capital extranjero cuando llega a España no las busca. Busca solo hasta 8 veces más en aquellas empresas que están internacionalizadas. Porque lo ven como un piloto, un indicador de todos estos factores que estamos hablando. ¿Vale? Y luego, si queréis, pasamos ya a la última, la productividad. Estamos hablando todavía en la parte de bienes, ¿no? No servicios, que está abajo. En bienes, la productividad. Las empresas exportadoras tienen una productividad de un ratio de 50, cuando las no exportadoras un 37,9. Cuando de nuevo otra vez la internacionalización va directamente unida a la productividad. Entonces, aquí podemos ver claramente los pasos. Yo desde mi opinión pienso que es un poco al revés. Yo creo que el hecho que innovemos, o sea, si nos vamos, bueno, me voy a separar por el tema del audio, el hecho de que innovemos mucho, tengamos también, de verdad, mano de obra cualificada,
tengamos una productividad alta, esto, tengamos también un mayor tamaño, esto nos va a llevar al final a que nos internacionalicemos. Y al final es como un círculo que si lo practicamos mucho y le damos muchas vueltas, ya llegamos al crecimiento internacional y a una estabilidad en la empresa, ¿no? Si miramos abajo en el caso de los servicios no turísticos, pues tenéis también un horario. Tampoco voy a aquí aburrido, solo podéis mirar tranquilamente. Es muy parecido. Otra vez se vuelve a dar el caso de que aquellas empresas que innovan, que son productivas, que tienen más tamaño, pues también pues están más internacionalizadas, ¿vale? Y luego la parte de abajo pues simplemente indica que la exportación en España, pues desgraciadamente hay un pequeño número de empresas que exportan la gran cantidad. La inmensa mayoría de las empresas españolas son muy pequeñas, muy atomizadas y exportan poca cantidad. Y luego hay unas pocas que son las que exportan casi todo. Eso es una de las cosas que tendríamos que intentar cambiar de aquí al futuro en España. En el caso de Alemania, por ejemplo, comparándonos con un modelo de éxito, en el caso de Alemania, las empresas, las pymes son mucho más grandes y las grandes multinacionales están más repartidas. Por lo tanto, hay un mayor equilibrio entre pyme y gran multinacional. Y eso al final se repercute en mejores datos, mejores números económicos. Vale, aquí pues os comento simplemente, después de la exportación, luego hay otro paso que es la implantación exterior. Una vez que ya uno está exportando y quiere, digamos, hacer más esfuerzos en esa zona, pues ya el siguiente paso es implantarte, o a nivel comercial, con una filial, con una joint venture, o bien pues una implantación productiva. Un paso natural siguiente, ¿vale? Y aquí también os he puesto un gráfico de dónde van las empresas que se quieren implantar, las españolas. Entonces, veis allá arriba que el 50% de las inversiones que hacen las empresas españolas van a la Unión Europea. El 50%, si alguien quiere implantarse en el exterior, van a la Unión Europea. Luego tenemos el 30% van a implantarse a Iberoamérica y el 10% a Estados Unidos. ¿Vale? Va muy unido a lo que es la exportación al final. Va de la mano. Primero la exportación y luego la implantación fuera. ¿Vale? Y a nivel de sectores, bueno, pues ya abajo lo conocéis, pues sectores financieros, telecomunicaciones, energías, eso ya es bastante conocido. Aquí lo que he querido hacer es un resumen de todo lo que estoy hablando para que quede más visual o más gráfico. Desde mi opinión, que es un poco lo que me han pedido en el foro, es cómo se mezclan estos factores o estas variables. Yo pienso que si empezamos por si invertimos en innovación, en más innovación, quizás sea como un poco la primera piedra, ¿no? Desde mi punto de vista sería esa. Creo que es necesario que las empresas españolas tengamos que invertir más en innovación. Eso nos va a llevar al siguiente paso, que es productividad. Vamos a ser mucho más productivos, con una relación prácticamente directa. Si lo mezclamos con empleo cualificado, esto nos va a ayudar. El hecho de ser más competitivos o productivos, vamos a comercializar mejor, vamos a vender mejor y, por lo tanto, vamos a crecer de tamaño. Otro requisito que se ha demostrado estadísticamente que es un factor sano y ideal, la comercialización. Entonces, sí, y todo esto se va retroalimentando, entonces si damos varias vueltas, a su vez innovamos más, somos más productivos, más competitivos, crecemos más, llega un momento que el mercado nacional ya lo tenemos saturado. El mercado español, pues ya hemos llegado un poco a nuestras posibilidades, o casi, ¿no? Y ahí es cuando uno hace ya el lanzamiento a la internacionalización. Se internacionaliza, pero porque, digamos, de una manera un poco una visión sería como que uno coge carrerilla, hace muchas vueltas, va calentando y luego ya se lanza, una vez que ha cogido impulso, pues ya se lanza a la internacionalización. Pero la manera más natural, digamos, sería eso, pues coger fuerza en el mercado nacional y luego saltar al internacional. Luego, a su vez, esto se vuelve a retroalimentar, porque con los beneficios que saquemos de la internacionalización, yo puedo coger y volver a innovar más, o invertir en I+D, y otra vez, o sea, sacamos beneficios de la internacionalización y otra vez nos metemos en esta rueda. Por lo tanto, yo creo que ahí estos factores que la Unión Europea está potenciando, de lo que es la innovación,
crecimiento y internacionalización, creo que están muy unidos, pueden ir, digamos, en esta lógica, y todo esto pues, te puede llevar a tener una estabilidad en el proyecto empresarial, y solo que es cuestión de todo. Una cosa es decirlo y otra muy distinta hacerlo, pero bueno, yo por lo menos os lo comento como lo pienso. ¿Vale? Luego os he querido poner algunos ejemplos de empresas, clientes nuestros con los que trabajamos, para que veáis algunos ejemplos de los que hemos visto que están aplicando esos factores, ¿no? Por ejemplo, tenemos una empresa que es una empresa de Madrid, es una empresa, digamos, de industrias gráficas, ¿vale? Que hacen prospectos para medicamentos y para laboratorios de cosmética. Pues el típico prospecto que podemos tener, un ibuprofeno que está casi está plegado, pues eso es una imprenta que se imprime en plano, en dos tintas normalmente, y luego ya se pasa por las máquinas que las pliegan. Pues esta empresa ha hecho una serie de innovaciones, ¿no? Una de las innovaciones que ha hecho es un producto que se llama Piggyback, que es una mochila, que es en lugar de un prospecto, son dos prospectos que van pegados por una gota de cola, ¿no? Y entonces, eso es un producto que prácticamente en España no hace nadie, y es una innovación. Cuando hay pacientes que tienen cáncer, en la cual tienes como dos prospectos, uno para el médico y otro para el paciente, ¿no? Porque hay veces que en el prospecto del médico pone cosas gordas, ¿no? Como plazo de muerte, tal, cosas muy fuertes que el paciente pues no tiene por qué, bueno, debería leer para que no le afecte a su recuperación. Entonces se hacen dos prospectos y eso pues hasta ahora iban sueltos, se perdían y era peligroso. Entonces se creó esta innovación de hacer los dos proyectos separados, y luego con esta unidad que han hecho, que veis simplemente que es una mesa continua que han hecho con los dos, con dos cabezales, digamos, y cogen dos productos, generan dos prospectos, y luego al final de la cadena se unen con un punto de cola, y luego cada uno tenía previamente un código, porque la trazabilidad aquí es brutal, ¿no? No puedes cometer un error en tema de los prospectos, porque imaginaos una persona con diabetes que le llega un prospecto de acrietal o de lo que sea, puede ser grave. Entonces, eso lleva una trazabilidad con los códigos de barras, y luego se genera un código de barras único que suma los otros dos. Entonces, eso es una innovación que han hecho. Y veis, aquí tenéis la foto, esto es como dos partes, una parte roja y otra negra, pues uno es para el paciente y el otro es para el médico. Entonces, esto lo que hacen es, cuando llegan a un posible laboratorio de medicamentos, pues dicen, mira, yo puedo hacer esto, y poca gente lo hace, oye, pues ya tienes una innovación, entonces coges un cliente nuevo porque nadie hace, o muy poca gente hace ese producto, y una vez que coges eso, evidentemente tienes beneficios, pero puedes luego venderle otro tipo de prospecto. O sea, es una manera de, con una venta cruzada, ampliar tus ventas, ¿no? Esa es una innovación que han hecho ellos. También han hecho otra, no tan tecnológica o de producto nuevo, sino, por ejemplo, hay un proceso a la hora de comparar cuando hay un digamos, un archivo del prospecto, de cómo tiene que ser, que hay una preimpresión, y luego se imprime, ¿no? Entonces, se coge una hoja impresa y se compara con el original, ¿no? Eso normalmente se hace manual. O visualmente hay un ser humano que lo mira y lo comprueba. Pero lo que pasa es que si está hecho en 15 idiomas, en árabe, en hebreo, en tal, pues generaba unos problemas a la hora de comparar. Pues ellos lo que han hecho, es la única empresa en España que lo tiene, han comprado un software que digitalmente sacan una hoja de un prospecto impreso, se escanea y digitalmente se compara. Entonces tienes 0% de error, porque el ojo humano se puede equivocar. Eso de innovación que han hecho. Todo esto que les hace, pues que en los últimos 8 años la empresa ha crecido un 10% cada año. Fijaros, hablamos desde el 2006 hasta el 2014, ha crecido un 10% cada año. En plena crisis brutal, catastrófica que hemos sufrido en España, ha crecido un 10% cada año. Por lo tanto, el año pasado, en 2013, producieron 520 millones de prospectos, de papelitos, 520 millones. Y ya prácticamente tienen la cuota de mercado un poco máxima, ¿no?, de aquí de España. Entonces, ahí ha sido cuando han llegado a esa fase del círculo que hemos dicho, y ya han pasado a la internacionalización, que haya sido cuando nos hemos conocido, que nos contactaron para que le ayudáramos a internacionalizarse. Un poco, pues ellos no tenían departamento de internacionalización, y estamos ayudando a elegir países y a acompañarles a buscar laboratorios fuera de España, ¿vale? Eso es un ejemplo de innovación
Luego también tenemos otro cliente que se llama Todo para sus pies, que hacen pues productos para el tema de la ortopedia, pues software, aparatos y demás. ¿Cuál es la innovación que tienen ellos? Pues es un partenariado. Tienen una colaboración con Inescope. No sé si alguno conocéis Inescope, ¿qué instituto es? Sí. Es el Instituto Tecnológico del Calzado, digamos, de la Generalitat Valenciana, que tiene una sede en Elda. Entonces, ¿qué es lo bueno que han hecho? Pues tener esa colaboración con Inescope y todos los proyectos innovadores, las investigaciones que consiguen con fondos europeos, eso se genera en un producto. Pues ellos lo que hacen es comercializar. Entonces, pues lo están comercializando en España y luego pues contarán con nosotros para sacarlo fuera. Que ellos están haciendo unos escáneres 3D, ¿vale? Para escanear perfectamente el pie y automáticamente no necesitas tener una horma física como se hacía antes. Y luego han hecho un software para plantillas ortopédicas revolucionario, todo basado un poco en la ciencia, ¿no? Que está compitiendo con empresas americanas, multinacionales y japonesas. Cualquier software de estos americanos, cuando tú escaneas un pie y mandas un archivo a un software de plantillas, hacen falta 15 minutos, más o menos, manuales para poner pues, las cuñas supinadoras, pronadoras en la plantilla para que pues, el paciente pues, le corrija la plantilla el pie, ¿no? Pero con este software que han hecho, se hace de manera automática. Llega el archivo al software, él detecta los problemas que tiene el paciente y él mismo le va poniendo las cuñas y las compensaciones a la plantilla, de manera que al final, con en torno a 2 y 3 minutos, tienes ya la plantilla diseñada, el archivo. Luego simplemente ese archivo lo mandan a una máquina, que se hace normalmente por una máquina, digamos, que coge unas planchas de EVA, y las van troquelando y se genera también de manera automática. Entonces, tiene el proceso totalmente automatizado, menos 2 minutos de una persona, un podólogo, que lo ajusta, y esa innovación les hace pues, poder salir fuera, crecer más y luego, a su vez, internacionalizarse. ¿Vale? A ver, pues otro ejemplo. Aquí pues tenemos también un ejemplo de que el esfuerzo en I+D. Pues, si veis las barras rojas de aquí de la izquierda son empresas que exportan. Hacen un esfuerzo en I+D pues como 4 o 5 veces más que una empresa que no exporta. Por lo tanto, otra vez más, otro dato que anima sin lugar a dudas a innovar, a investigar, a tal. Todo esto son datos objetivos que yo creo que deben animaros a salir fuera, o sea, en primer paso a innovar y luego todo lo demás te acabará en la internacionalización. Y hay también otro ejemplo, es un cliente que tenemos que hace toldos, pues ellos compraron un software para automatizar stocks. Entonces, simplemente ellos saben el número de telas que tienen, los colores, y entonces a la hora de cortar con una mesa que tienen de corte de lo que son las bobinas de tela, pues automáticamente sabe por dónde cortarlo para maximizar la tela y minimizar el desaprovechamiento. Y luego cada retal que le sobra, todo eso está memorizado en la máquina y si hay que hacer un nuevo toldo, pues dice, ojo, coger este trozo, entonces hace que pueda ser como un 15% más competitivo. Entonces si antes valía 100, pues ahora su producto lo vende a 85. Claro, si es más competitivo, automáticamente va a vender más, va a ganar más dinero. O sea que es otro ejemplo más de innovación. Y también la productividad laboral. Veis que, por ejemplo, las empresas que exportan también tienen una productividad laboral mucho mayor que las empresas que no están internacionalizadas. Bueno, por eso es lo que yo quería contaros.